Corte 44. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este corte informativo. Le comento que el secretario técnico del Consejo Estatal de Prevención de Adicciones, Gustavo Iglesias Robles, lamenta que Jalisco se ubique entre los primeros estados con más jóvenes que usan metanfetaminas, lo que ha provocado daños neurológicos irreversibles en esa población. Añadió que entre el 8 y 10% de las personas que llegan a un centro de tratamiento tienen un daño neurológico y presentan un cuadro futuro terapéutico muy limitado, además de que el 5% de quienes están en centros de rehabilitación son menores de edad. Y en otras cosas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores alerta a las instituciones financieras bajo su supervisión de un posible ataque cibernético luego del sufrido el jueves pasado por la plataforma de compraventa de criptomonedas Bitso. La comisión pide a las instituciones reforzar los esquemas de vigilancia de su infraestructura a través de la cual operan en los sistemas de pagos y los procesos de conciliación de las operaciones, además de reforzar los esquemas de alerta para detectar cualquier irregularidad. En una hora le tendremos más información. Continúa con nosotros en 44 Noticias.